Buenos días, chicas. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten? Miren, quise darle los buenos días con este taponcito en su país. Bueno, a las que son de aquí, ¿verdad? Miren qué taponcito, a las 8 de la mañana. Ay, si pudiera hacer una toma de lo alto para que vieran, pero hay unos tapones a esta hora, chicas. Yo acabo de dejar a Rayán y a Leila en el colegio y voy a Plaza Lama ahora a ver si encuentro unas mochilas que quiero. Y oigan cómo anda la gente desesperada en la calle. Miren el monumento ahí. Me encanta esto por aquí. Mira, ay padre, mira, allá adelante se ve un tapón, un tumulto de carros. Bueno, yo la voy a dejar y nos vemos por ahí en Plaza Lama, chicas. Me voy a grabar un poquito ahí, pero como le dije, voy en busca de esas mochilas para hacerle un regalito a dos chiquitos de aquí del canal. Yo le explico más tarde. Miren, ahora creo que sí pueden ver un poco para allá. Buenos días. Ahora sí. ¿Cómo están ustedes? Ya llegué a Plaza Lama. Es tempranito. Bueno, no tanto. Ya son las como las 8:40, yo pienso. Sí. Ay, qué tapón en la calle, oh, Dios mío. Yo no sé si aquí va a haber música. Si sí, hay música aquí. Ustedes saben que toda la tienda hay música. Así que no sé si también hay música aquí. No sé qué le pueda grabar. Porque a veces hay una musiquita suave. Que uno le pone música arriba de esa, ¿verdad? Pero a veces, y uno habla, pero a veces hay un musicón. Ay, pero esto sí suena raro. Déjeme ver si que está dañado el carrito. Pues sí, a veces hay música muy alta en las tiendas y es incómodo. Hay que quitarle todo el fondo y uno hablar por encima. Ponerle la voz en off. Sí, yo quiero buscar unas mochilas. Yo fui a la Sirena que había visto mochilas a un precio económico, ¿verdad? Porque no puedo comprar mochilas Nike, o ustedes saben, no, no puedo comprar mochilas caras. Entonces, vamos a ver si la encuentro aquí. La vitamina que le daba a Leila y a Ryan. Pero miren, yo no sabía que aquí vendía tanta medicina. Miren. Oh, wow. Yo no sabía que vendían aquí tanta medicina. Aquí como que es más amplia la variedad de medicina. Este es supermercado también, chicas. Bueno, las que son dominicanas lo saben. Plaza Lama. Mucha variedad. Y vi cosas. Vi el café ahí atrás. Entré por el ladito del café. Y vi que el café Santo Domingo, el café de aquí, lo vi mucho más económico aquí. Creo que es 236 aquí. Y ese café cuesta 254 pesos. Cuesta ese café. Y miren estas canastas, qué lindas. Miren. Qué lindo. Está muy bonita.
1395, miren lámparas también. 1874. Aquí va el bombillo. Déjenme ver si hay cosas nuevas aquí, candelabro, decoración para enseñarles. Voy a aprovechar ya que estoy aquí y voy a ver si encuentro mi candelabro. ¿Se acuerdan el que se me había roto? Voy a ver si lo encuentro. Yo no me acordaba de eso, de verdad, no se me olvida. Qué linda esa mesita. Muy bonita, miren esta, qué linda. Qué linda está esa. Y esta también. También bonita. Ese jueguito, miren. Así como doradita. 8100 pesos. Por ahí hay más. Por ahí fue que yo conseguí aquella vez mi candelabro. Voy por ahí a ver. Estoy viendo unas cosas de limones allá, no sé lo que es. Por ahí hay flores. Yo vine a hacer una diligencia, señores, nada más que a buscar las mochilas, a ver si la encuentro. Y miren por dónde ando yo, por las decoraciones. Déjenme ver. ¡Ay, qué rico huele! ¡Ay, eso huele riquísimo! Huele muy bien. Miren el candelabro, pero aquí veo uno y este es plateado. Los míos eran dorados. Bueno, me queda uno. No veo, ¿no? Voy a preguntar también. Qué linda. Pero bien grandota. Esto yo lo estaba buscando una vez y ahora que no lo estoy buscando, lo encuentro. 700 cada una, me parece buen precio. Vamos a ver qué fue lo que yo vi de limones para acá. Yo vi limones. Voy a preguntar por las mochilas, porque ahí adelante vi unas, pero eran demasiado sencillas, muy frágil. Miren esto. Cojines con limón. Ah, no, ya. Cojines no. Me gusta esto, pero para la cocina. Pero no me gusta para, como para la sala, no. Aquí hay muchas cosas, muchas cosas bonitas. Voy a preguntar ahora por el candelabro, pero creo que no hay. Porque me parece que todo lo que hay ahí, eso es lo que ellos tienen. Mire qué lindo. Y eso no es vidrio. Es como, no sé, una clase de silicón. Miren aquí estos colores. Qué lindo están estos. Wow, qué lindo están. Macetero, miren, rose gold también, canastas, están muy bonitos esos maceteros. Aquí están de lo corriente. Voy a ver si encuentro aquí más pequeñitos, que Milagro me había dicho que comprara algunos para plantarme alguna mata. Señores, vámonos para la mochila, que eso fue que yo vine. Ay, señores, yo ando dando vuelta aquí como un trompo. No. Vámonos para allá otra vez. Miren esta mochila, pero esto es una cosa demasiado finita. Miren, son demasiado sencillas esa tela. Esta no. Estas son a 1400. Esas son filas. Y esta sencillita la vi. Joven, ¿quién trabaja aquí en escolares? ¿Quién me puede?
Tecnomaster. Está bien económica esa freidora. Vamos a ver si veo los vasos aquí. Gracias. No, me está atendiendo un joven allá. Estoy esperando algo ahí, aquí, aprovechando. Gracias. Yo tengo un asunto de esto para hervir agua y ni lo uso. Black and Decker, mira cuánto cuesta aquí. Miren, un vaso aquí, como el que yo quiero. Licuadora personal. ¿Cuál será esta? Esa es esta y esta me imagino que es esta. No sé. 2,000 pesos. Y esta, 1,875, que no la conozco, la marca. Uy, esta se rompió. No está mal, 2,000 pesos. La marca es conocida. Por aquí hay estufas, microondas, hornos, los tanques de gas. Vi las maletas por allá. Ay, ni la quiero mirar. Ni la quiero mirar, chicas, la maleta. Estufas, estas cosas están al mismo precio. Lo extractor de grasa. Eso está chulísimo. Lavadora y secadora. Vamos a ver este joven como que se tarda. Mira los juegos de Yarisa aquí. Una cocina. 4,825. Qué lindo está esto. Está bonito. Vean esto. El joven me está ayudando a preparar las mochilas, a entrarle adentro los cuadernos y todo eso. Sí. Yo le voy a mostrar más tarde todas las cositas que le vamos a poner adentro. Sí. Discúlpeme que esto se ve mal, yo sé. Está bien oscuro aquí abajo. Estoy en el parqueo de Plaza Lama todavía, pero abajo. Y sí. Aunque no me esté poniendo la mascarilla, a veces me la pongo, a veces no. Debería de ponerme, la verdad, chicas. Miren. Yo le pongo un poquito de esto a un pañito húmedo de estos, de lo de Leila. Ay, Dios mío, yo también tengo que ir a Pricemart a comprar lo Duki este Leila. Yo ando con mi café, ustedes saben, eso no es nada raro. Carajo, se me olvidó coger una fruta o algo que siempre cojo. Pero sí me hice esto. Esto tiene dentro, ¿qué? Jamón y queso. Sí, jamón y queso. La mitad de un sándwich, chicas, con el café y ya. Cuando yo llegue a la casa ahorita, cojo mi cosita de agua que no lo cogí.
Y nada, me como una fruta hasta la hora de la comida. Y bueno, ahora sigo. Me voy ahora a hacer las otras diligencias. Por aquí están las cosas. Miren, las mochilas. Yo quise coger unos colores bien bonitos, chicas, para la hembra especialmente, pero no habían, no habían. Y también me estaba diciendo estaba hablando ahí con el muchacho que me la estaba preparando las mochilas. Y dice él, bueno, usted está bien que nada más tiene dos niños. Me dijo como algo así. Me estaba diciendo que nada más necesita dos mochilas. Digo yo, bueno, no tengo dos, tengo más. Pero ya eso están en el colegio hace días. Digo, esto es para sortearlo. Que tengo un canal de YouTube. Dice, wow. Si más personas pensaran así, me dijo él, sí. Y le cuento esto, chicas, porque de verdad, honestamente, yo no quisiera regalar esas dos mochilas. Yo quisiera regalarle muchas. Yo quisiera comprar muchas, pero no puedo, chicas. No puedo. En este momento no puedo. Pero me place regalarle esas dos mochilas a dos niños. Miren, yo estoy engranojada. A dos niños que de verdad lo necesiten, por favor. Eso, me gustaría que llegue a dos niños, que quien se la saque sean dos niños que realmente la necesiten, la mochila. Y compré esos colores así, porque ustedes vieron que los colores que había, chicas, para hembra, esa mochila era de muy mala calidad. Yo no la quise, no era de muy mala calidad. No voy a regalar una cosa así de tan mala calidad. Estas no serán de los mejores porque no tiene marca ni nada, pero no, no son de tan mala calidad, chicas, como las otras. Estas son gruesas. Y solamente para participar, chicas, en este sorteo tienen que estar suscritas al canal. Estoy aquí en la calle, en el medio de la calle. Miren dónde estoy, miren. A ver si ustedes conocen esto aquí. Miren, ¿qué les parece? Vine a darle vuelta a la casa. Esa es nuestra casita. Y aquí la casa de mami, ¿verdad? Vine a mirar y a bajarme. Pero no puedo entrar, chicas, porque yo no tengo llave. Pues sí, yo no puedo entrar porque no tengo llave para subir allá arriba. Además, ahí no hay nadie trabajando. Estamos esperando al primo que venga para que va a alambrar la casa. Que venga, porque él había empezado, pero no ha vuelto. Ya ustedes saben, así son las cosas, por eso se tardan las cosas más de la cuenta. Pues sí, vine, me voy a bajar y voy a mirar para allá. Y Yendri es que tiene llave de ahí, chicas, pero Yendri está en La Vega hoy trabajando. Yo ya lo llamé y le dije ahora mismo cuando venía, le dije, haz una copia y dame una copia a mí. Para cuando yo estoy así por ahí, que vaya a darle vuelta a la casa de mami, pues poder entrar, no sé. Miren esto, chicas, yo llegué ya hace ratico y puse un arroz blanco. ¿Y qué más es que voy a hacer? Saqué habichuela guisada que tengo. ¿Y qué más? Ay, Dios mío, yo no saqué carne. Se me olvidó la carne. Yo creo que voy a sacar una chuleta entonces, porque eso no lo entra en la. Lo entra en la freidora, aunque esté congelado, y eso no hay ningún problema, chicas. Déjame ver si esto está bien. Yo tenía esto Humphrey conectado. Yo dije, espérate, no vaya a ser que yo estoy cosa que yo esté hablando y no se escuche nada. Yo no sé si a ustedes les moleste ese ruido. Están cortando la grama y ustedes van a ver. Están cortando la grama, limpiando todo eso. Pero ese ruido ahora como que un poquito menos. Ah, parece que él se fue para. Ah, para allá está, ustedes van a ver. Mira. Míralo allá donde se ve el muchacho. Déjenme ver si ustedes lo pueden. Déjenme ver, yo creo que ustedes no lo ven. No, él está muy para allá. Allá ese señor, el encargado de aquí, ese que ustedes están viendo. Pero el chico que está cortando la grama está más para allá, entonces no se ve. Él estaba por ahí ahora. Ustedes no lo pueden ver. Espero que ese ruido no le moleste mucho a ustedes. Déjenme enseñarle. Estas son las mochilas, miren. No están preciosas, pero yo creo que eso no cuenta mucho. Lo importante es que tengan sus cositas. Bueno, miren, son dos iguales, como le dije, el material. Yo no sé si lo dejé o ya lo corté, chicas. Miren, trae los bolsitos, pero yo le estaba diciendo ahorita, cuando estaba allá arriba, que fui a darle vuelta a la casa de mami. Bueno, y a la casa,
le estaba diciendo a ustedes que me hubiera gustado hacer esto antes. O yo sé que hoy es día 14 de septiembre, pero yo me arriesgué a hacerlo, ya que yo sé que si se lo sacan algunos niños que van a una escuela pública, pues la escuela pública todavía no ha iniciado, inician el día 19. Sí, los colegios sí empezaron, todos los colegios, mis amores, empezaron. Miren, estos son los cuadernos que tiene la de varón, mire. De pelota, con una Jeep, aquí veo, con otro carro y con una moto. Ay, Dios mío, espero que no le moleste mucho ese ruido a ustedes. Y este bolsito, mire, es un bolsito muy sencillo. Veo aquí que tiene crayolas. La verdad que cuando yo lo vi, tenía una caja de lápiz colores también, pero ya no la tenía incluida. Estos son unas crayolas de 8, mire, de 8. Tiene 3 lapiceros de los colores básicos. Ay, se callaron un momentico. Tiene un borra, una borra, tiene una EGA. Todo esto, tiene una tijerita, que estaba aquí en su empaque, una tijerita. Tiene un sacapuntas, mire. Y tiene una regla, mire. No le voy a prometer nada, pero si me da tiempo, yo voy a pasar a comprarle los lápices a colores y se lo voy a incluir también. Si me da tiempo, ¿verdad? Antes de que hagamos de que saquemos el ganador. Así que esto es lo que tiene y tiene 4 cuadernos. Espero que le sirva de algo al ganador. Y como le dije esta mañana, chicas, a mí me gustaría no comprar 2 nada más, sino comprar muchas y regalarla. Pero ahora no puedo. Esta es la de la mochila de la hembra. Tiene una con mariposas, una con flores. Tiene una con... Esto es un pony, ¿verdad? Pony. Y tiene otra con esta... tiene otra con esta... con una jovencita ahí, muy bonita. Estos son los de la hembra. Y este vlog va a ser corto, chicas. Tiene lo mismo. Tiene crayolas. Miren. Tiene todo lo que le había mostrado en el otro. Su crayola, su lapicero, su sacapunta, su borra. Veo que no tiene lápiz. Y tampoco tiene lápiz a color. Sí, me da tiempo, chicas. Yo voy a pasar a... Voy a pasar a comprar los lápices a colores. No le prometo, pero quiero comprar los lápices a colores porque yo pensé que tenían los lápices a colores. Déjenme ir quitando estas cosas con ustedes de aquí. Saqué mejor esta pechuguita, miren. Saqué esta pechuguita para mí y Leila, que sí, creo que alcanza suficiente. Está sazonada. Porque era igual sacar una... ¿cómo se dice? Era igual sacar la chuleta ahumada que sacar la costillita, ¿verdad? Entonces, con habichuela y eso, sí. Déjenme fregar esto para avanzar. Quisiera que se lo saque una madre que lo necesite para sus hijos y me gustaría que fuera una persona que ya me ve de hace tiempo. Ya no de hace tiempo, pero que ya me ve, ya no conoce un poquito, ¿verdad? No me gustaría que venga una persona de fuera del canal a sacárselo, no me gustaría. Para mí no tendría sentido. Les deseo muchísima suerte a todos y nada, espero no obtener críticas porque las mochilas no sean de marca o que los cuadernos no sean de tal cosa, de tal marca. Yo solamente lo que quiero es que 2 niños, que sus madres se le haga difícil para comprarles sus cosas, pues que esos niños tengan por lo menos cuaderno, cómo escribir. Voy a comprar lápiz porque no tienen lápiz, yo pensé que tenían lápiz. Thank you.
ustedes saben que yo no sabía nada de sorteos ni de nada, porque yo nunca he hecho esto. Esa es la primera vez que yo le quiero regalar algo a ustedes. Entonces estuve buscando información. Acuérdense, chicas, que para participar tienen que estar suscritas al canal. Deben de decirme aquí en este video, aquí debajo en los comentarios, deben de decirme que ustedes quieren la mochila, que la necesitan. Y claro, tiene que ser de aquí, del país, chicas. Tiene que ser de aquí, de República Dominicana. Y mire, como ya yo sé que los niños van a entrar a clase, los niños que están en escuelas, van a escuela pública, van a entrar a clase esta semana que entra, en vez de dejar este sorteo, que lo normal sería una semana, yo lo voy a dejar solamente hasta el miércoles. Hoy es día viernes y hoy mismo van a ver este blog. Vamos a hacerlo, vamos a sacar a la ganadora el día miércoles, este próximo miércoles que entra, esta próxima semana. Yo le voy a estar dejando el ganador o la ganadora en un comentario aquí en la comunidad de YouTube. Y también en ese blog, en el blog correspondiente del miércoles, le estaré diciendo otra vez de nuevo quién fue la ganadora o el ganador, ¿verdad? Yo les deseo muchísima suerte a todas. No se olviden de suscribirse, por favor. Me dejan en su comentario que quieren la mochila. Les deseo muchísima suerte. Y como les dije, yo quisiera regalar muchísimas mochilas, chicas, pero no, en este momento no me es posible. Ustedes saben lo que nosotros estamos. La ganadora o el ganador, por favor, yo quiero que se esté comunicando conmigo por DM del Instagram. Y no me escriban la que se la ganó, por favor, que no tienen Instagram. Usted busca el vecino, la amiga, que cualquiera persona le abre un Instagram para que se comunique conmigo por ahí. No puedo dejarle mi número por aquí, como ya me han preguntado algunas personas, que le dé mi número por aquí, chicas. No puedo. Lo siento mucho, pero ustedes saben que no se puede. Nada, mis amores, ahora sí yo las voy a dejar. Gracias por ver, por estar aquí y que Dios me les bendiga. Nos vemos en el blog del lunes, Dios mediante. Le deseo muchísima suerte a todos. Bye, mis amores. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you.